Manitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer los interiores del Rayo Joaquín, ya para quitar ese cochambre de sus ancestros. Que, digo, no me quejo porque pues, el carro ha vivido y esas personas en algún momento, pues lo quisieron, ¿no? O sea, me imagino la historia del que lo compró, todo nuevecito, todo entero, y lo estuvo llevando hasta que se cansó, decidió venderlo, cambiar. Creo que tiene tres dueños en su historial. El dueño, luego una dueña y luego el que me lo vendió. Entonces, pues no han tenido mucho, pero pues son bastantes años, ¿no? De estar trabajando, moviendo gente y todo. Pero bueno, vamos a empezar, manitos. Yo creo que empiezo a limpiar toda la zona de aquí adentro. Normalmente eso no lo hago yo en las estéticas que nosotros vendemos. Simplemente lavamos asientos, lavamos tapicería, vestiduras, tapetes, tablero, lo más que se pueda, sin llegar al detalle así de desarmar tablero todo. O sea, digo, al final lo puedo hacer, pero pues todo tiene un costo adicional, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer en este caso, voy a hacer la detallada de mi vida, voy a tallar todo ahora sí. ¿Por qué? Porque esto me molesta, toda esta mugre, en realidad no me gusta. Vamos a darle, manitos. Bienvenidos a nuestro canal, donde el motor ruge fuerte. Autos con estética premium, aquí te sentirás como un experto. Enderezado y pintura, modificaciones y más. En cada vídeo una aventura, te llevarás una lección atrás. En nuestro taller de sueños, donde los autos toman vida, con Augusto Fabián y sus técnicas, aquí la emoción no se termina. Suscríbete a nuestro canal, únete a la acción. En el mundo del automóvil somos tu inspiración. Cuidamos cada detalle, cada brillo y cada línea. Mantén tu auto impecable, nuestra pasión te ilumina. Desde la pintura hasta la tapicería, todo es perfección. Con Augusto Fabián al mando, logramos la perfección. Estética premium, aquí te sentirás como un experto. Enderezado y pintura, modificaciones y más. En cada vídeo una aventura, te llevarás una lección atrás. Chequen, amigos, totalmente lavado, limpio, sin zarros, nada de mugre. Y es que el problema de aquí, que es el lodo que se queda ahí, que no se lava. Entonces ese lodo, digo, el agua no es el problema, escurre y ahí se va y está protegido. El problema es que ese lodo conserva la humedad semanas después de haber sido mojado y se pudre. Entonces ya le secamos todo con aire, ya quedó bien, manijas totalmente secas, todos los mecanismos igual ya están secos. Ahorita yo creo que voy a lubricar y ahorita viene mi manito David. ¿Cómo estás, manito? Bien, pues aquí pidiéndote ayuda para ver el tema de los tirantes. A ver qué tal nos va. Vamos a platicar y ahorita les enseño qué decidimos. Salió. Es como un perno, ¿no? A ver, espérame. Ya salió. Chiquen, hermanitos, era un buje como si fuera perno. Lo vamos a quitar. Y yo tengo una soldadora. ¿Qué es la que tengo yo? Microalambre, Chicago Electrics. La uso para puntitos, todo eso. Pero me dice de ahí que va a usar la TIC. ¿O qué vas a usar? Microalambre también, pero... pero es fina. Dice, hasta entre perros hay razas. La de él tiene gas, entonces le va a poner ahí el tirantito, unos puntitos. Vamos a ver qué tal queda. Igual me lanzo con él a ver si tiene chance ahorita. Y si no, a la hora que vaya a soldar, me doy una vueltecita para grabarles el proceso. Se va a poner bien chido. Thank you.
Manitos, ya terminamos de lavar la puerta. Quedó bien. Esta sí necesitó dos manos. Ahora vamos a proceder a quitarla para ir a soldar. Vamos a ver qué tal nos va. Dale. Cabrón. Se aguado. ¿Qué agarró, no? ¿Qué? Ah, sí, ya. Ahí va, ahí va, ahí va. Salió del otro lado el... Qué difícil se puso la situación. Gracias, David, por el paro, pero toda tu alma me pertenece todavía. No, es que el otro día fue y llegó al taller y me dice, oye, le quiero tapar, pintar la tapa del motor a mi camioneta. Y le dije, oye, si la pintamos con transparente, metálico y todo, y dije, va. Le dije, y me dice, ¿cuánto tengo? Le digo, no, nada, tu alma me pertenece. Entonces digo, obviamente nuestro taller pues hace la pintura, pues es más fácil, ¿no? Ahorita, por ejemplo, su máquina de soldar, ¿qué es, manito? Es una ¿cómo le puedo decir? Microalambre, pero con gas. ¿Qué gas está usando? CO2. Trae una potencia, se escuchaba como huevos fritos, así, pero durísimo. Así como, ya están sus huevos, señor. Así, durísimo. Y mi maquinita suena el tac. O sea, muy despacito. Siento que no tiene la dureza o la rigidez. No, el metal no se funde tan bien, ¿no? Porque sí. Ya es que tengo voltaje baja y alta y tú le regulaste todavía. Y además está a dos fases. Ajá. Está conectada a 220, 240. Ah, y la mía es 110. Entonces, quedó. O sea, al final, como es una puerta de mucho uso, dije, mira, mejor una buena máquina que solde. Y ya que nos dure un ratito. Pero bueno, vamos al taller, manito. Ahorita las instalo. Yo creo que las instalo mañana pasado. Porque ahorita ya me avisaron dos clientes que van a llegar al taller. Y pues hay que trabajar en sus coches. Si no, no sale ni para el rayo, Joaquín, ni para los frijolitos, ni para nada. Dale, manitos, nos vemos allá. Manitos, esta es la pieza que está más entera. La llené de masking y obtuve esta plantilla. Ahora que estos están ciegos, la voy a presentar. Y le voy a tratar de marcar, pues para de alguna manera tener una, como una regleta, una plantilla, y le perforo ahí. Déjenme acomodar y ahorita veo cómo se ve. Manitos, ¿cómo están? No entró la parte, yo creo que no estaba bien alineado, entonces me va a presentar la misma falla de esta puerta a la otra. Que aunque saqué de aquí el molde, entonces quiere decir que el tirante no va a entrar. Entonces, ¿qué hice? Le metí una broca escalonada para crecerlo. Y después, como ya quedó más delgadito y todo, metí este tipo de rondana. La medida 6x18 x 1.5. Imagino que no sé de rondanas, pero esa le quedó bien fregona. Voy a apretar y en teoría... Ya lubriqué todo el tirante y ya estamos utilizando un dado 8 para apretar. Y y pues yo creo que ya vamos a tener tirantes. Ahorita le voy a decir a Javis que me ayuda a subirla. A ver qué tal queda.
le digo, es la primera reparación que hago de esto. No soy experto, pero pues vamos a ver qué tal. Hermanitos, es lo que les dije. Este sí entró, no hubo necesidad de usar el escalonada. Y ahorita además voy a apretar. El problema es que no sé qué tanto tengo que apretar porque se sintió aguadito. Me preocupa eso. Para que poner el tornillo de allá adentro. ¿Sí? A ver si no te estorbo. Ya entraron, güey. Pásame la. A ver, ¿qué quieres pasar a este lado? Creo que sí también. O con el de matracas. Listo, manitos. Torx, hembra o inversas. Apretado, tirante, listo. Y ya la puerta se abre hasta aquí. Hasta aquí entra el tirante. Y ya no hasta allá. Y ya cierra bien. Entonces, ya tenemos bisagras. Qué gusto. Vamos a hacer lo mismo de la otra puerta y me voy a enfocar más en el detalle final, pues, para que lo vean. Porque estábamos pensando que la desarmamos y luego la quitábamos y la montábamos y luego poníamos el tirante, pero sí se pudo. Lo que más trabajo costó fue esto y usamos el gato para apoyarnos. Ahorita mandamos el gato de aquel lado y ahorita les enseño cómo lo vamos a resolver. Chequen, amigos, ya pusimos la puerta, tiene un ligero gap, ¿ya lo vieron? Entonces, no sé si alcanzan a ver aquí, sí. Lo voy a bajar con el martillo, pues, para que baje el perno todavía más. Y este... Ay, güey, este quedó chueco, Javi, ¿ya viste? El tirante. Entonces, déjenme ponerlo. Creo que ya encontré los pernos y el tornillo es una Torx. Vamos a... Ándale, Javis. Es que no me acuerdo si esta era la puerta más dañada. ¿Tienen las Torx? No. Es que ya... Tengo la Allen, pero la... ¿Eh? O Allen o Torx, a ver qué. Ándale. ¿Qué? Nada, se agarra, todo agarra. O sea, digo, no tanto, pero mira, agarra tantito. ¿Y con qué la pusiste del otro lado? Con Torx. ¿No las tienes ahí a la mano? A ver. Digo, al final ya está presentado el tornillo. A ver si los puedo... Entonces, fíjate, pinche lámpara. El pedo de la lámpara es que no se puede acomodar bien. Como que ajá, o sea, exacto, que se sintió aguadito. A ver, hijo,
Híjole, su madre, no veo si le falta. A ver. Pues se ve que ya agarró, ¿no? A ver. Ahí está, ¿me lo das? Más grande. Uy, los madrazos sí le... Yo digo que ya quedaron, ¿no? A ver, ahí está. Sí está así. Y W40. Ahí, qué rico huele el W40, ¿no? Como la fragancia del mecánico. Esto que puse W40 es para que los pernos entren suaves sin doblarse. Son piezas extremadamente delicadas. Entonces yo te recomendaría que pues que tengan cuidado a la hora de apretar. Entonces, mira, ahí siento ya que la llave no dio. Fíjense que me pasó con las bisagras o el mecanismo. La verdad no supe si aguantaban 2-3 vueltas más, porque generó tensión. Se puso duro, pero no extremadamente duro. Entonces dices, le puedo intentar, pero si se vuelve más aguado, ya valimos madre. Manitos, ya perdimos un dado. ¿Quién sabe? Cierra muy bien. Vamos a revisar la otra puerta. Debía haber bajado el gato primero. Oigan, el señor Pumba anda de empleado del mes. Chequen esto. Lleva como 7 meses seguidos. Hoy está bien duro. ¿No hay nada que atore? No, ¿eh? Uy. Ah, tiene llave. Hay que lubricar el tirante. Ay, ya apareció el dado, manitos. Pues ya la había apretado. Hay que lubricar el tirante, Javis, porque se hace, o con grasa de litio, esos son buenas. Manitos, ya lubricamos con grasa de litio. Y miren. Suena poquito, pero ya cada vez menos. Yo imagino que con el uso va a quedar mejor. Entonces, hasta aquí llega. Ya no se abra hasta allá. Queda funcional. Y eso me pone más contento, porque todavía a este punto no hemos pagado ni un solo peso por reparación de alguien externo. Bueno, la cruceta. Pero bueno, nos vendió la cruceta a precio de lo que nos la vendían ya instalada. Entonces digamos que se metió el presupuesto, ¿no? Del, ¿cómo se llama? El que tenía Jimena en el volante, en el brazo. Sí, ya me acordé. Pero bueno, pagamos una cruceta instalada. Entonces hasta ahí. Y todo lo demás no hemos pagado absolutamente nada. Se siente bien sólido. Bien, bien fregón. Entonces, manitos, no queda más que agradecer. ¿Qué viene para el Rayo Joaquín? Vamos a seguir con los interiores. Ahorita vamos a tener trabajo. Vean, vaciamos el taller. No hay carros. Por eso le estamos avanzando al Rayo Joaquín. Pero al rato llega un Spark que quiere que le instalemos unos faldones. Yo le dije que sí sabía, pero la neta, esos son los primeros que voy a instalar. Digo, al final se presenta, se pone el tornillo, sujeta, cinta doble cara. Creo que puedo desempeñar buen papel ahí. Si no, pues ahí tenemos a Javis, que también se fleta con las ideas de los tirantitos, el masking, o sea, la medición. Creo que estamos fuertes. Entonces, ya les presentaré cómo nos va. Entonces, Rayo Joaquín, ¿qué sigue? Vamos a hacer interiores. Voy a pelar todo, como limpiamos las puertas, pero ahora toda la valla de atrás. Igual y le ponemos body o algo así. Sería bien hacerlo minuciosamente a detalle. Sale, manitos, nos vemos en el próximo capítulo de Rayo Joaquín, o proyecto de clientes, o unboxing de material, prueba, pistolas, materiales, productos, ¿sale? Cuídense, hermanitos, nos vemos. Señor Pumba, despídete.
Bye. Bueno, bye. Bye.